Hola nostálgicos de los juegos antiguos, hoy os traigo para los amantes de las aventuras gráficas una de las más apasionantes sagas lanzadas por una de las compañías pioneras en el mundo de los videojuegos. Por supuesto, os estoy hablando de Sierra Online y de la saga Space Quest. En este vídeo os hablaré de Sierra Online y de la primera entrega, Space Quest, pero exactamente de una reedición lanzada en 1993 para VGA 256 colores, en castellano y con una interfaz muy sencillo de utilizar comparado con la primera aventura de Roger Wilco. Esta apareció en el año 1986, lanzada en gráficos EGA. La línea argumental de esta reedición es exactamente igual, con lo que los que ya conocéis la aventura no deberéis tener muchos problemas para llegar al final. Los gráficos han sido adaptados y cambiados también. Se incluyeron banda sonora para las tarjetas gráficas de la época, como Sound Blaster, y se reconstruyeron las diversas secuencias animadas de la aventura. Podrás volver a disfrutar Space Quest gracias a Scun en tu PC o incluso en un dispositivo Android. Podríamos decir que la primera entrega de Space Quest es un juego de otra galaxia, en la galaxia más lejana del universo, entre grandes nubes de gas interestelar y agujeros negros, hay un pequeño sistema planetario llamado Earnon. Xenon es el único planeta habilitado del sistema y sus ciudadanos llevan siglos intentando poblar el resto de los planetas más cercanos. El sistema que han creado para obtener luz y calor suficiente se llama generador estelar. Este, instalado en la nave Arcadia, y todo parece ir sobre ruedas. O al menos eso parece, hasta que... Roger Wilco es el protagonista de esta historia y el personaje que manejaremos. Es un técnico auxiliar, ayudante de técnicos, cuya principal misión es pulsar un botón rojo entre siesta y siesta. Cuando comienza Space Quest, nuestro protagonista es brutalmente despertado por un enorme alboroto. No tardará mucho en darse cuenta que unos temibles piratas espaciales, Sariens, se han apoderado de la Arcadia y del generador estelar para utilizarlos como armas. Nuestra misión será detenerlos antes de que conviertan Xenon en polvo galáctico. Las primeras aventuras de Sierra nunca salieron a la venta fuera de los países de habla inglesa. La única manera de conseguir uno de estos títulos era por encargo o por medios no demasiado legales. Se podían conseguir en nuestro país. Esto no fue un obstáculo para que se hicieran muy populares y mucha gente conocía ya de las aventuras de Roger Wilco, de Ray Graham o de Larry. El interfaz mediante el cual el jugador movía y dominaba a estos personajes era realmente incómodo, a pesar de hablar con soltura el inglés e imposible de utilizar si no conocías el idioma. Pero Sierra decidió ampliar sus fronteras y se dio cuenta de que había un gran número de seguidores que estábamos esperando sus grandes aventuras. Fue entonces cuando crearon un nuevo interfaz que inauguraron con el conocidísimo juego y una de sus primeras entregas de Larry Leisure Suit, y que permitió la traducción a otros idiomas. Si quieres volver a jugar esta aventura gráfica en tu móvil Android o tu PC o en alguna otra plataforma, gracias a Scun, no dudes en pinchar el link que te dejo en la descripción de este vídeo o el link que te dejo aquí arriba. Nostálgicos, si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros a mi canal, espero vuestros comentarios y no dudéis en pasaros por mi página web miabandonaware.com, donde encontraréis todo esto y mucho más. Gracias, un saludo y hasta el próximo vídeo.